porque hay una derecha y una izquierda, llamada tradicionalmente así, de la Revolución Francesa, porque la derecha tiende a conservar y para conservar tiene que darle el poder a quien lo tiene. Es que la derecha no es que invente algo, la derecha es que apoya a quien tenga el poder. ¿Qué es derecha? Apoyar a quien tiene el poder. ¿Para qué? Para que no haya ningún cambio, que siempre es igual. ¿Y qué es la izquierda? Políticamente apoyar a quien no tiene el poder. ¿Pero para qué? Para que no gobierne como la derecha. Cuidado. Si hay alternancia, si hay alternancia política, señal que en ese país no hay izquierda. Porque si lo que persigue el partido de izquierda es ocupar el partido de la derecha para gobernar lo mismo, como ha sucedido en España durante los últimos 40 años, eso demuestra que en España no hay izquierda política. Entonces, ¿en qué se diferencia la derecha y la izquierda en España y en Grecia? Pues de la izquierda social. En que uno dice, no, 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 ¿qué va? El presupuesto, en lugar de dedicar a la educación, no me acuerdo la cifra, pero en fin, el 10,5, no, no, llega a la izquierda y dice, pero qué barbaridad, eso ni hablar, el 10,8, esa es la izquierda, ¿sabéis? ¿Os enteráis? Esa es la izquierda, eso es Felipe González, eso es Zapatero, eso son todos, eso es Izquierda Unida, y así será Podemos, porque Podemos no tiene experiencia ninguna de gobierno y no sabemos cómo gobernará. Por tanto, tenemos que guiarnos por qué. Por lo que dice, pero si hasta ahora no dice más que mentiras. ¿Cómo vamos a fiarnos de un Pablo Iglesias que no tiene programa y que los programas los va variando hacia la derecha, a medida que se acerca la posibilidad de que ocupe un puesto de poder? ¿Cómo vamos a fiarnos? No.